Sí, mira, vamos a practicar juntas. Ven. Dos aplausos. Tambor. Aplauso. Toma el vaso y lo paso. Aplauso. Toma el vaso. Lo pongo en mi mano. En el piso. Lo sostengo en mi mano. Eso, muy bien. Vamos a hacerlo. Tranquila, Mari. Podemos hacerlo más lento. ¿Lista? Señorita, pero a mí me parece que lo que hicimos con esos instrumentos fue música. Bueno, puede ser que sí, porque sí tiene los elementos musicales. Pero ¿qué hay de los instrumentos? El piano, la batería. Oye, madre, pero no siempre tienes que usar esos instrumentos. ¿No? No. Oye, ¿segura que no te he visto? Déjame observarte bien. Yo no recuerdo haberte visto, pero como te decía, no siempre tienes que usar instrumentos como esos. No, es más, puedes usar todo lo que está a tu alrededor o incluso puedes usar tu cuerpo. ¿Te refieres a la voz? Sí, bueno, la voz sale del cuerpo y es un instrumento, pero no, yo me refiero a todo tu cuerpo. ¿A todo el cuerpo? Ay, ¿cómo puede ser posible hacer música con todo tu cuerpo? Sabía que harías esa pregunta. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¿Me ayudan? ¡Claro, claro que sí! Sí, vamos a enseñarle a Maddy cómo hacer música con nuestro cuerpo. Bien. ¿Están listos, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Estamos bien acostumbrados. Ay, Melina, es muy perfeccionista. Sí, así es, Melina. ¿Listos?
como te dije antes, no solo con tu cuerpo, sino con todo lo que está a tu alrededor. Es verdad. Tú tienes todas las habilidades para hacer música con lo que te rodea. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que puedo hacer música con todo lo que está aquí? ¡Pero eso es imposible! Aquí hay puros botes, escobas, vasos... ¡En fin, puros cacharros! ¿Cacharros? Oye, estas son mis cosas. Y todas las uso para hacer música. ¡Claro! Aquí hay todo un mundo de posibilidades musicales. ¿Sí? Así es. Por ejemplo, mira estos tubos. Mira, todos ellos son de diferentes tamaños. Por ejemplo, el más grande, que suena grave. Y está el más pequeño, que suena agudo. Exacto. ¡Claro! Como las cuerdas de una guitarra o las teclas de un piano. Claro, ¿te gustaría probar? Ay, no, se ve muy difícil. Muchas gracias. No lo sabrás si no lo intentas. Vamos, anímate. Yo te digo como, mira. Está bien. Sí, gracias. Ah, ¿sí? Ok. Bueno, lo voy a intentar. Yo te ayudo. Oigan, pero ¿por qué todos tienen tantos tubos y yo solo tengo uno? Tienes razón. ¿Quieres otro? A ver, agarra otro. Sí. Ah, miren, acá hay. Y ahora sí todos tenemos la misma cantidad de tubos. Eso está genial, ¿no? Vamos. Como una gran ballena que nada por todos los lados. Y yo me sentí como si estuviera flotando en una gran burbuja de jabón. ¿Ah, sí? Pues yo me sentí como si un rayo cayera del cielo y me llenara de energía. Bueno, todo esto está muy padre y sí suena un poquito más a música, pero siguen faltando los instrumentos. Ay, madre, mira, si insistes tanto en utilizar un instrumento que haga melodías y esas cosas, siéntate aquí. Ajá. Te voy a compartir mis campanas. Ah, ¿con campanas se puede hacer música? Por supuesto. Mira, estas campanas son muy especiales porque son de diferentes colores. Cada color tiene una nota. Do. Re. Mi, fa, sol, la, si. Eso, muy bien. Y al final va. No. No. Cada que tú presionas el botón suena el sonido. Wow. Mira, te voy a enseñar una melodía. Pueden ayudar. Sí, sí. Es verdad. Podemos hacer un ensamble y yo seré la directora. Aquí. Sigue mis manos. Thank you.
amigos. Es su turno de tocar esta bella melodía. ¿Quieres saber qué más pasa en esta historia? Mantente al pendiente de este canal. Para más diversión, visita nuestra página interactiva. Encontrarás actividades y juegos musicales para seguir aprendiendo. Solo da clic en el enlace de la descripción. No olvides suscribirte a este canal. ¡Nos vemos pronto!